Primero que tendréis que hacer es un boceto, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo primero voy a hacer un alambre con el alambre gordito galvanizado. Voy a hacer esta forma, ¿vale? Esta parte de aquí abajo va a ir cogida a la madera a través de unos clavos, ¿vale? Después voy a hacer otra forma con alambre que va a ser toda esta, así, enteriza, ¿vale? Para poner las manos y el torso. Y esto lo voy a coger con alambre, esta zona de aquí y esta zona de aquí. La voy a coger con alambre. Y dentro lo voy a rellenar de papel de periódico. Y después le vamos a colocar otro trozo de alambre, que sería este de acá, que viene por aquí arriba y que nos va a dar la dirección de la cabeza y el cuello. Tenéis que pensar que todo esto que es alambre se va a rellenar de barro, con lo cual la distancia entre las extremidades, por ejemplo, entre lo que es el esternocleidomastoideo, ¿no? Lo que es la parte del cuello, la base del cuello, hasta lo que sería la barbilla, tenéis que dejar una distancia prudente, teniendo en cuenta que aquí vaya a poner barro y aquí también, para que no se os quede sin cuello la pieza, ¿vale? Y esta distancia también entre el brazo y el torso tenéis que pensarla, ¿de acuerdo? Yo como tengo ya bastante soltura, pues no me necesitaría hacer el boceto, pero vosotros deberéis hacerlo, ¿vale? Bien, que darle a la manita, ¿vale? No he querido hacer la estructura para que vosotros la vierais. Yo me podría haber presentado aquí ya con la estructura hecha, pero había compañeros vuestros que me decían que cómo cogían el alambre a la madera. Oye, José, ¿cómo cojo el alambre a la madera? Pues aquí os voy a dar una técnica de cómo coger el alambre con la madera, ¿vale? Yo tengo aquí el alambre que va a construirme lo que sería la parte de los pies, ¿vale? Iría el torso y aquí vienen los pies, ¿vale? Ahora voy a cambiar la webcam de sitio, ¿vale? Lo voy a cortar. Va a haber un momento en el que voy a desconectar el sonido porque me voy a poner aquí a martillazos y si no queréis que os rompa el tímpano, ¿vale? En las próximas sesiones de modelado que tengamos, pues evidentemente ya voy a venir con la estructura hecha, puesto que se va a dar por hecho este paso, ¿vale? Esto, informaros que lo estoy grabando, ¿vale? Se está grabando la sesión para los compañeros que no han podido acudir porque tenían que trabajar, ¿vale? Puedan verla y vosotros mismos también podáis consultarla, ¿de acuerdo? Es una libreta de esbozo. Esta es la Biblia del artista, es decir, aquí es donde están todos nuestros bocetos, ¿veis? Yo tengo estudios de cabezas, de piezas escultóricas, y aquí tenéis el boceto que os he presentado antes en diapositiva, ¿vale? Y esto lo tengo siempre aquí a mano para verlo y poder hacer la pieza y que no se me olvide cómo hacer. Esto lo tengo plagado de más bocetos. Aquí, fijaros, tengo incluso apuntes de otras historias. Estos son todos dibujos del natural. Tú sueles, pues, consultar con modelos y te suelen posar, ¿vale? Y sobre ellos, pues, sueles hacer los bocetos, ¿no? Algunos un poco más realistas, otros menos realistas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Te quería decir es que siempre tenéis que tener a mano vuestros bocetos. Nosotros dijimos que el pie de apoyo iba a ser el pie derecho y el pie izquierdo iba a ir un poco adelantado. Y a eso lo tengo que ir viendo
en mi estructura. Pero Jesús, me parece que tenía materiales por ahí, ¿no? Que iba a hacerlo a la par que yo lo iba a hacer. Hemos dicho pie derecho apoya y pie izquierdo atrás. Es importante que la estructura esté bien, sí, hay que volver a quitarla y volver a ponerla, se pone, pero debe, es la base, ¿eh? Y por lo tanto, si está mal la estructura, lo vamos a tener mal la pieza. Voy a clavar ahora esto, ¿de acuerdo? Así que le voy a quitar el audio. Le he puesto la bolsa de basura a la madera para conservar la madera y que no se me estropee con la humedad del barro. Mira, primero coloco un trocito de puntilla, ¿vale? No entera, porque ahora esta la voy a doblar para que agarre el alambre, ¿vale? Vicente tiene una pregunta. Un momentito. Vamos, te doy permiso de audio, Vicente. ¿Puedes hablar? Más que una pregunta era sí. Para decir que me he tenido que cambiar de sitio porque precisamente ahora en la academia ha cambiado una cosilla y no escuchaba ni veía bien. Vale. ¿Y ya puedes escuchar bien, Vicente? Sí, vale. Bien. ¿Sigo con la aplicación entonces? Vale, sí, perdona. Vale, no te preocupes. Quita la manita, ¿vale? Ahí, perfecto. Muchas gracias, Vicente. Estaba intentando explicar esto, ¿vale? Lo dejo un trocito nada más que clavado y ahora esto va a ir sobre encima del alambre, ¿vale? Estoy cogiendo el alambre con la puntilla. Le estoy dando... aquí, ¿vale? La puntilla ya está clavada, ¿lo veis? Y el alambre se está quedando rígido, ¿lo veis? Se está quedando cogido a lo que es la superficie. Clavo unos cuantos más para que se me quede totalmente sujeto lo que es. La estructura a nuestra peana, fijaros, está totalmente, no se mueve, ¿vale? Esta parte de aquí abajo, como veis, está totalmente sujeta,